Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Marbella Arranco para los que no me conozcáis y hoy os traigo otro día conmigo como todos los miércoles. Bueno, ahora os cuento. Son las 12 de la mañana y sí, todavía estoy aquí en la cama. No sé si me seguís por Instagram, que os lo dejo por aquí, pero si me seguís pues sabéis que está aquí Álvaro y nos hemos levantado a las 8 de la mañana porque tenía él un examen, nos habíamos acostado tarde y pues luego nos hemos vuelto a dormir, sinceramente. Así que son las 12 y acabamos de levantarnos. Él está aquí al lado, obviamente no lo vais a ver porque se acaba de levantar y él no quiere salir. Así que, a ver si luego lo veis un poquito, aunque sea. Porque él está aquí, obviamente, es mi vida y si no sería surrealista. Deciros que no está porque sí está. Y no sería un día conmigo, total. Así que nada, no vais a ver cómo desayuno porque ya he desayunado. Me he tomado, cuando me he levantado a las 8, un té y dos croissants. No sé si me tomaré algo ahora, pero bueno, a ver cómo surge el día. Mirad, amores, hemos puesto esto para que no entren mosquitos, aunque siguen entrando. Pero bueno, un poco menos. Nos vamos a bañar un poco en la piscinita. A ver si puedo salir. Porque hace súper buen día. Así que este es el plan ahora mismo. El agua estaba congelada, o sea, he tardado el tiempo de salirme. Mirad qué pedos tengo, por favor, ¿eh? Y nada, me salió porque es que de verdad estaba congelada. Por cierto, tengo aquí esto de aquí, que si tenéis Lidl en vuestra ciudad y sois como yo, que vienen todos los mosquitos a vosotros, es una maravilla, porque se supone, uff, cómo huele, se supone que espanta los mosquitos a 5 metros de ti, o sea que si lo tienes cerca no te pican. Desde que lo compró mi madre, la verdad es que es genial. Así que si os interesa, hacerle captura. Y en el Lidl. Y no sé, cuesta 5 euros, pero dura bastante. Así que genial, por si os interesa. Recomendación. Y nada, nos vamos a tomar ahora una cervecita porque no sé, bueno, si no me seguís en Instagram, no sabréis. Casi, ya sabéis que yo enseño por aquí un día de mi vida, pero sobre todo os hablo por Instagram y tal. Y he terminado los exámenes, ya me han dado dos notas. Y me falta un examen, pero no me voy a presentar, que ya os lo conté, que es el de derecho, porque es oral y es una movida de examen, así que me presentaré en septiembre. Y otro que lo tengo el 2 de julio, que es de la extraordinaria de una asignatura de primero que me he cogido para recuperarla. Pero bueno, esa la llevo bastante bien y es el 2 de julio, así que ahora mismo estoy en paz, relax y tranquilita. Y disfrutando un poquito del buen tiempo y tal. Luego ya tendré esa semana de antes del 2 de julio para estudiar y tal, pero ahora mismo estoy súper tranquilita y disfrutando un poco del buen tiempo, de que está aquí Álvaro y tal. Así que eso. Ahora nos vamos a tomar una cervecita y nada, poco más. Amores, he subido a cambiarme, he puesto la camiseta aquí blanca, súper básica, y estos pantalones que me preguntasteis que de dónde eran en el directo que hice en Instagram, pero son de hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, me los compré hace como 4 años y los tengo pues eso, para hacer por casa, piscina y tal. Tengo unos pelos increíbles, pero bueno, mañana ya por fin voy a mi peluquería de aquí de Marbella, que me encanta, y nada, a ver qué me hago. No me voy a hacer ningún cambio de color ni nada, simplemente hidratación y tal, y un poquito de corte en las puntas, pero me lo quiero seguir dejando largo. Así que eso, no me enrollo más, vamos a comer. Amores, ¿os podéis creer que se me ha vuelto a olvidar en este vlog enseñaros qué es lo que he comido? Ya acabamos de quitar la mesa y me acabo de dar cuenta ahora. Hemos comido fideuá con alioli y vamos a ver un poquito una serie de Netflix que es súper antigua, es El Príncipe de Bel-Air, no sé si sabéis cuál es, y está muy guay, es muy graciosa, así que la estamos viendo ahora poco a poco.
Y eso, vamos a ver un poco la serie y luego vamos a ir a la cañada. Después me arreglaré y tal y vamos a ir a dar una vuelta. Mirad el mosquito que me ha picado. Creo que me ha picado esta noche, no sé. Vamos a ver la serie. Mirad, amores, esta es la serie que estamos viendo. El Príncipe de Bel-Air en Netflix. Tiene un montón de capítulos, pero está súper guay. Es bastante antigua, pero mola mucho. Así que si os queréis entretener un ratito, la recomendamos. Así se llama. Que termina de arreglarse Álvaro, que ya vamos para la cañada. Por cierto, ahora os enseño bien el look y os cuento un poco qué es lo que he hecho, porque no me he dado el pelo al final. Os voy a enseñar que ha venido mi tía. No quiere salir, no quiere salir. Os voy a enseñar lo que ha preparado mi madre. Un té súper básico, pero a mí me encanta. Así que mientras que espero a Álvaro. Es un té tunecino, lleva piñones y lleva hierbabuena de nuestro huerto ecológico. Ya sabéis que por aquí rulamos por esas ideas. Pues eso, que mientras que termina de ducharse Álvaro, me voy a tomar el té con mi madre y con mi tía. Y ahora os enseño bien lo que llevo puesto y tal, y os cuento qué es lo que he hecho. Porque no me he lavado el pelo, como mañana tengo pelo, he decidido no lavármelo. Mirad, mis gafitas, mascarilla por supuesto. La blusa esta que os enseñé en el hall, que es preciosa, me encanta. Pantalón vaquero, los zapatos estos que se me ha cortado. Las sandalias estas que os enseño también en el hall, que son monísimas. Que me preguntáis mucho que si son cómodas. Es la primera vez que me las pongo, así que ya os contaré. Y mi bolso monísimo de Michael Kors, que es el único bolso que tengo así carillo y me encanta. Y nada, voy a dejar la cámara aquí, así que si veis mala calidad es porque estoy grabando con el móvil, pero es que no me cabe en este pequeño bolso. Así que ahora os cuento. Bueno, amores, de paso he recogido mis lentillas ya y las gafas de mi madre, que se las tenía que cambiar. Por cierto, que el otro día fui al oculista y me preguntaste que por qué iba al oculista otra vez, tal y cual. Y pensaba que me había subido la miopía, pero me había subido solamente 0,25 de cada ojo. Así que me ha dicho que me quede el verano con las lentillas y en invierno vuelvo a pasarme a ver qué pasa. Y eso, me ha hecho las lentillas, he ido a recogerlas ya. Y así que sí, vamos para la cañada. Que lo que estaba diciendo es que no me he lavado el pelo y lo tengo súper bien, porque lo que he hecho es utilizar el champú en seco que utilizo de Batiste. Ya sabéis que me encanta de Batiste, el de volumen y el original. Y un poquito de stop cortes aquí del Vive, que también lo utilizo, que es un bote de naranja, que siempre os lo he recomendado y es maravilla. Cuando lo traje de Málaga empecé a utilizarlo otra vez de nuevo y tenía unas ganas de volver a utilizarlo increíbles, así que eso. No me lo he lavado porque es malo lavarse el pelo todos los días, y si me lo voy a lavar mañana no me lo iba a lavar hoy. Y además que a mi peluquero no le gusta que vaya con el pelo recién limpito, así que listo. Ya vamos para la cañada. Uy, qué luz más amarilla, por favor. Acabamos de llegar a casa y ahora se está preparando kebab. No sabéis cómo huele. Le he llamado por teléfono y diciendo que me moría de hambre, así que nos está haciendo la cena. Un kebab súper bueno, ahora lo enseño. Y me he comprado todo esto de aquí. Bueno, hay una cosa que es de Álvaro, una bolsa que es de Álvaro, o dos, no me acuerdo. Pero os lo enseñaré todo en un haul próximamente, ¿vale? Así que os vais a quedar con el hype, pero tengo que hacer un haul para enseñaros todo porque me quedan cositas que comprar, ¿vale? Así que nada, vamos a cenar. También he recogido las lentillas, como he dicho antes, y las gafas de mi madre, que también estaban ya listas. Y eso, en eso ha consistido el día de hoy. Mirad la pintaza del kebab que nos ha hecho mi madre. Madre mía. Mira la pata, mira la pata, mira la pata. Coco. Mi caso. Y el otro yendo al pupo. Amores, no sé qué pasa hoy, pero la luz es malísima, va cambiando continuamente.
Mientras que están viendo el fútbol, mi padre y Álvaro, que está jugando el Barça contra... Bueno, no sé, no soy de fútbol, la verdad. No soy de ningún equipo. Me he subido para ducharme y hacerme una mascarilla, que seguramente Álvaro también se haga una, pero no lo vais a ver porque no quiere salir en el vídeo. Hay que respetarlo. Y mientras, que mi madre se ha metido a la ducha antes que yo, me he adelantado, así también hago que me grabe un poco, que si no, nunca veis cómo me ducho, vais a pensar que no me ducho, pero es que no tengo nadie que me grabe. Mi madre siempre está trabajando, mi padre pues también, o está dormido ya cuando me ducho, porque me ducho tarde, en fin. Entonces me han llegado dos paquetitos y lo voy a enseñar uno de ellos, ¿vale? Me han llegado estos dos. Este, que no quiero que veáis la dirección. Y esto, que ya lo he abierto porque ya sabía lo que era. Y es para una colaboración para Instagram, ¿vale? No es para YouTube, ahora mismo esto no es ninguna colaboración. En este vídeo no hay ninguna colaboración, pero os lo voy a enseñar porque me hace muchísima ilusión. Me encanta, ya sabéis que todo lo que hago y con todo lo que colaboro me gusta. Por lo tanto, lo voy a enseñar igualmente, aunque no sea colaboración por aquí, solamente sea para Instagram. Son unas funditas de la marca Caseup para el móvil, que me flipan, las acabo de ver y de verdad son preciosas. Mirad, son estas de aquí. Por cierto, os voy a dejar un código de descuento por aquí abajo por si os apetece pedir algo por allí. Tienen fundas personalizadas, tienen fundas para ordenadores, tienen fundas para móviles, que no solamente tienen que ser iPhone, que también tienen para otros móviles. Bueno, son brutales las cosas que tienen, y es que puedes personalizar la funda como tú quieras, como te dé la gana, o sea, es brutal. La primera que me cogí es esta de aquí, que no es personalizada, que me flipó, porque es como hace la silueta de una mujer. Me flipa, los colores son preciosos para este veranito. Y bueno, para veranito y para todo, o sea, me flipa, me flipa, me flipa. Y bueno, os dejaré los enlaces por si os apetece de la misma funda por aquí abajo, por si os lo queréis pedir. Y luego también me cogí esta de aquí, que esta sí que la personalicé. Pone MBG, que son mis iniciales, María Barranco García. Y cogí este color porque me flipa el... No sé si lo estáis viendo bien, pero es como un rosa tirando a lila, ¿vale? Es precioso, me cogí las letras blancas y hay diferentes tipos de letras. Bueno, puedes hacerlo como quieras, de verdad, es brutal la página. Así que estoy deseando estrenar las dos. Y bueno, si me seguís en Instagram, pues veréis la colaboración, porque es una colaboración con ellos para Instagram. Pero no sé, quería enseñarosla porque me ha hecho mucha ilusión y ya sabéis que lo que me gusta lo recomiendo, sea colaboración o no. Así que listo. Y lo otro, este paquetito de aquí, es una colaboración para YouTube, pero todavía no os lo voy a enseñar porque no es para este vídeo, es para otro vlog, así que seguramente lo veréis la semana que viene, que también es algo que me flipa, me flipa, me flipa. Y tenía mil ganas, o sea, creo que os va a encantar. Así que creo que este vídeo consta de hype, pero os prometo que en menos de una semana lo vais a ver, de verdad. Así que nada, ya sí que sí, voy a ver si mi madre ha terminado de ducharse. Me voy a duchar y me voy a hacer la mascarilla. Amores, pues al final ni mascarilla ni nada, me he lavado los dientes, ya se nos ha hecho súper tarde, son las 12:30, así que como mañana tenemos pelo por la mañana, pues hemos decidido irnos a dormir y ya habrá mascarilla mañana. Se me ve rarísima, pero bueno, voy a hacer los saludos, ¿vale? Antes de que se me olvide. El primer saludo es para Natalia Brotons, que me dice: me encantan tus vídeos, me saluda, porfa. Pues mil gracias, Natalia, y un besazo enorme. El siguiente es para María José Langa, que me dice: me ha encantado el vídeo, como todos. Uy, que se me ve casi en el pecho. Además, te conocí hace poco y eres un sol. Un beso enorme. Me haría mucha, mucha ilusión si me saludas. Un beso a tu mami, que es un encanto. Ay, mil gracias, amor. Un besazo enorme. Y nada, que mil gracias por verme. Y le daré ese besito a mi madre de tu parte. Seguramente que lo esté viendo. Así que un beso enorme, María José.
Y el último es para By Hermosa, que me dice: hola, te amo. Yo sí que os amo, de verdad. Saludo desde Chile. Ay, es que me encanta que me veáis desde tan lejos. Me saludas, pues un besazo enorme. By Hermosa. Y nada, que mil gracias por tu mensaje y que os amo muchísimo a todas. Y así que sí, amores, les pido el vídeo, que me estaba haciendo daño el coco. Les pido el vídeo aquí, espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que ha sido un vlog bastante relax, como los últimos que estáis viendo. Y eso, que os leo por comentarios, no olvidéis suscribiros al canal, seguirme por mi Instagram para no perderos nada. Y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Os quiero.